Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió días antes de Navidad y que en teoría está resuelto. Y digo en teoría porque nunca apareció el cuerpo, pero sí que consiguieron culpar a una persona. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La pequeña que aparece en la imagen era Melissa Brannen, nacida el 3 de abril de 1984. Melissa, que en el momento de los hechos tenía 5 años, era hija de los recién divorciados Michael y Tammy Brannen. Por este motivo, Tammy residía con su hija en los apartamentos Woodside que había en Lorton, Virginia. Y el 3 de diciembre de 1989 fueron invitadas a una fiesta de Navidad que se celebraba en ese mismo edificio. A dicho evento acudieron cerca de 100 invitados. Y según recordó la mujer, tiempo después, su hija era tan tímida que estuvo sentada en su regazo la mayor parte del tiempo. A las 10 de la noche, Tammy decidió abandonar la fiesta junto a su pequeña. Sin embargo, cuando estaban recogiendo los abrigos, Melissa quiso entrar de nuevo para comer unas patatas fritas. Su madre no se opuso a esto y se quedó esperando a que la niña regresara, pero lamentablemente nunca lo hizo. Los minutos pasaban y Melissa no regresaba, así que Tammy entró de nuevo a la fiesta para buscarla. La pequeña no estaba por ninguna parte, de hecho los invitados no la habían visto durante ese tiempo. Todos comenzaron a buscarla sin éxito, pero cuando Tammy encontró la ventana de un cuarto de servicio abierta que además daba una zona boscosa, supieron que algo malo le había sucedido. Así que rápidamente llamaron a la policía de Fairfax. A partir de aquí, comenzó una búsqueda masiva por la zona, a la que se unieron cerca de 300 voluntarios para intentar averiguar el paradero de la niña. Mientras tanto, y gracias a varios testigos, los agentes se centraron en Caleb Hughes, quien pronto se convertiría en el principal sospechoso. Este hombre, que trabajaba como jardinero en el edificio, era uno de los invitados. Y según contaron algunas mujeres, durante la fiesta les hizo ciertas proposiciones fuera de lugar. Otros contaron que el hombre había prestado demasiada atención a los niños, incluyendo a Melissa. Pero no solo eso, se fue del lugar poco antes de que descubrieran la desaparición de la niña. La noche de los hechos, los agentes fueron a su casa a las 2 de la mañana para hablar con él. Hughes contó que después de la fiesta se fue a comprar un paquete de cervezas, según él, a las 12 y media, y que llegó a su casa a la 1 de la mañana porque tomó el camino más largo. Pero los agentes sabían que su historia era improbable, ya que en aquella época en Virginia no vendían alcohol después de la medianoche. Sospechando cada vez más de este hombre, los agentes le pidieron permiso para revisar su apartamento y ahí encontraron algo sorprendente. La lavadora estaba en marcha a esas horas, cosa que llamó su atención. Al abrirla encontraron la ropa que Hughes había llevado a la fiesta, además de un cinturón, la funda de un cuchillo grande y unas zapatillas de deporte con los lados de las suelas cortados, tal vez para eliminar pruebas de sangre. Fue entonces cuando los investigadores decidieron llevarse el coche de Hughes, un Honda Civic rojo que posteriormente analizaron de manera exhaustiva. Las semanas fueron pasando sin noticias de Melissa Brannen y aunque la búsqueda se intensificó, no encontraron ni rastro de ella. Para no dejar cabos sueltos, los agentes comprobaron la coartada de Michael, el padre de Melissa. Pero la noche del secuestro estaba en Texas, así que le descartaron por completo. Fue entonces cuando interrogaron de manera oficial a Caleb Hughes. En todo momento dijo que no tenía nada que ver con el caso.
Sin embargo, el agente que examinó la declaración en el polígrafo concluyó que el hombre mintió cuando le preguntaron sobre su papel en la desaparición de Melissa. Lamentablemente, y como pasa a veces en este tipo de casos, dos hombres que no tenían nada que ver con lo sucedido intentaron extorsionar a la familia pidiendo un rescate de $75,000. Los hombres fueron arrestados mientras recogían el dinero y luego condenados a varios años de cárcel. El laboratorio criminal del FBI fue el encargado de analizar el vehículo de Hughes. Con la ayuda del luminol pudieron recolectar varias muestras de sangre, pero el resultado no fue concluyente. Sin embargo, las pruebas más importantes las encontraron en el asiento del acompañante. De ahí extrajeron 50 fibras acrílicas azules, que compararon con un vestido igual al que llevaba Melissa la noche de su desaparición. Las fibras eran idénticas. Pero no solo eso, también encontraron pelos del abrigo de piel de conejo que llevaba Tammy en la fiesta. Para los agentes estaba claro. Esas fibras del abrigo de su madre entraron en contacto con la ropa de Melissa y después pasaron al coche de Hughes cuando éste se la llevó. Por lo tanto, con esta prueba había una alta probabilidad de que la niña hubiera estado sentada en el asiento del pasajero en algún momento de la noche. Ya en este punto, los investigadores estaban convencidos de que Hughes le había quitado la vida a Melissa. Y aunque la ley de Virginia no exigía que para presentar cargos por asesinato debía hallarse el cuerpo de la víctima, sí que obligaba a que los fiscales identificasen el lugar del crimen. A falta de esta prueba, Hughes fue acusado de secuestro con intención de profanar, es decir, secuestro como preludio a un abuso. La prueba de las fibras fue fundamental para establecer este cargo, ya que los fiscales argumentaron que no había ninguna razón inocente para que la niña estuviera en el coche esa noche. Finalmente, el 8 de marzo de 1991, Caleb Hughes fue declarado culpable de secuestro y condenado a 50 años de prisión. Tiempo después, Tammy contó a un medio de comunicación que una vez consiguió hablar con Hughes. Según ella, el hombre no negó haberse llevado a su hija, pero tampoco lo confirmó. «Le dije que sabía que se había llevado a mi hija. Todo lo que quería saber era dónde estaba. En un momento pensé que me lo iba a decir, pero no lo hizo». Declaraciones de Tammy Brannan. En el año 95, un trabajador de una compañía eléctrica encontró dentro de un lago de Virginia una tela roja. Pensando que se podía tratar del vestido de Melissa, varios buzos de la policía buscaron dentro, pero no encontraron nada. Tammy Brannan se negó a que su hija fuera declarada oficialmente fallecida y mantuvo la esperanza de que Melissa estuviera viva. Tammy y Michael comenzaron a trabajar con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, quienes crearon una imagen progresiva de Melissa a los 21 años. Cuando Tammy se volvió a casar, mantuvo el apellido Brannan para que su hija, si aún seguía viva, pudiera encontrarla. La policía de Fairfax nunca deja de sorprenderme con su dedicación a este caso. Lo que están haciendo y lo que han hecho todo el tiempo, nunca se han detenido. Se convierte en parte de la trama de tu vida. Extraño a mi hija todos los días. Declaraciones de Tammy Brannan. El 2 de agosto de 2019 y después de 28 años en prisión, Caleb Hughes fue puesto en libertad. El caso de Melissa Brannan ha sido perseguido por el equipo de la fiscalía y la policía durante décadas. Saben que sus restos están en alguna parte y nunca se darán por vencidos en este caso. Según ellos, Melissa y su familia no se merecen menos.